La posesión de Altair. De Víctor, es dirigida por Víctor Dreher. Y bueno, en 1974, una pareja de recién casados se muda a una nueva casa, en donde todo marchaba bien. O más bien, eso es lo que nos pintan al inicio, ¿no? Hasta que un día desaparecen sin dejar rastro. Y la única evidencia que dejan tras de sí son unas cintas en 8 milímetros, que es lo que le da esa esencia de horror, en donde además de revelarnos un poquito como de su intimidad, se va transformando poco a poco en una cuestión horrible, o sea, una cuestión de horror. Lo que tiene esta película es que te va atrapando, ¿no? O sea, la historia poco a poco te va a ir atrapando y uno va viendo las cintas y la mente empieza a cosechar ideas. Y dices, es un demonio, es esto, ¿no? Y al final, o sea, es como que te sorprende, ¿no? Todavía después sacan el factor sorpresa para concluir. También tiene un giro inesperado. Sí, tiene bastante un giro bastante inesperado, inesperado, sí. Vas como en la lotería, así de un demonio, no sé qué lotería. Algo así, algo así. Y para que al final digas, ¡ay, cómo nunca lo pensé! Okay. Teniéndolo todo el tiempo enfrente, no lo pensé. Pero, no, pero no, no, pues, o sea, hasta el final no revelan, porque no, o sea, sí te ocurre de repente. Pero no te lo esperas. Pero no esperas no te lo esperas. Tú, Dani, que tú la viste también. Es muy sorpresa, ¿no? O sea, es como sí, que sí, es como dice Sean, es algo muy sorpresivo, de repente dices, ¿qué? O sea, ¿esto dónde se sacaron? ¿En qué momento nos dieron una pista? Supuestamente son ángeles, pueden ser demonios, etcétera, pero como decía Shana, pues sí destaca que sea algo diferente. Que como la lotería, como dice Valeria. Que se trate de hacer algo, como una película de nicho, de terror, para los fans del cine de horror. No se vayan con la finta de que es la típica película de, pues no sé, de leyendas mexicanas, etcétera, como Kilómetro 31, no sé. No, más bien intentaron hacer como algo más similar a lo que viene haciendo Hollywood, ¿no? Además, fíjate, a mí me llamó la atención, no sé si llegaste tú a saber de eso, Dani. El director, para que los protagonistas se sintieran en la materia del horror, los dejó en un sótano, escuchando, o sea, con una vela, así como bien creepy el asunto, escuchando sonidos de lo que aparentemente es una posesión real. Ay, entonces, órale. Lo único que los iluminaba eso era una se escucha vela. Bien radical. Entonces, es muy radical, pero fíjate que yo creo que le ayuda mucho a los actores, ¿no? Porque como que hay momentos en donde se la cree, o sea, se las compras, tú dices, no, se me hace que ese sí lo poseyeron, ¿no? O sea. Y sí, hay momentos en donde de repente se torna un poco en comedia, cuando, bueno, ayer fue la función de prensa y la gente estaba riendo ya en algunas partes. Pero sí destaca que es grabada como tipo La Bruja de Blair en primera persona y en cinta 8 milímetros, o sea, se ve como una película vieja, antigua, que es lo que te va metiendo. Y es los lo que, sonidos, y aparte, ¿no? Incluso. Marcas, un montón de cosas de la época, hasta automóviles, todo está como muy bien ambientado. Los 70, ¿verdad? Los 70. Y ellos desaparecen y de repente se encuentran esta cinta y empezamos a ver. Con el argumento a mí ya me dieron muchísimas ganas de ver. Sí, vale la pena. Yo la voy a ir a ver, no sé tú.